En esta oportunidad vamos a realizar un video sobre las novedades del AutoCAD 2016, entre las cuales tenemos nueva herramienta COTAR, referencia centro geométrico, nubes de revisión, marcos de texto, ploteos en PDF. Vayamos al AutoCAD 2016. Para este video tengo el archivo prueba 1. Empecemos por la nueva herramienta acotar. Este comando lo podemos ubicar en la ficha Home con el símbolo Dimension, en el panel Annotate. También lo puede encontrar en la ficha Annotate con el mismo símbolo. Una de las novedades de este AutoCAD 2016 es que este comando puede trabajar con su propia capa independientemente de qué capa está seleccionada. Por ejemplo, aquí lo va a trabajar en la capa Dimensiones. Pico en el comando nuevo, me acerco el elemento que quiero acotar, por ejemplo esta línea, automáticamente ya lo acota, ¿no? Sin indicar sus extremos. Te acercas y automáticamente le das clic y ya puedes acotar e indicas a dónde quieres acotar. Por ejemplo, te acercas al círculo, te va a botar su radio, ¿no? Aquí también te acercas, por ejemplo en este caso te está botando su longitud de arco. Por ejemplo, seleccionas esta línea. Si así como está, puedes acotar su dimensión de esa línea. Pero si te acercas a otra línea cercana que está unida en un vértice, te va a dar el ángulo entre esas dos líneas. Por ejemplo, yo quisiera saber la distancia que hay entre esta línea y esta línea. También pico en la línea. Me acerco en la línea paralela. Entonces me va a dar la distancia entre esas dos paralelas. De este modo, esta nueva herramienta de acotado nos brinda las facilidades de modo inteligente. Por ejemplo, voy a acotar esto, esto y esto de acá. Digamos, yo quisiera alinear estos tres acotados. Entonces me voy aquí al nuevo comando y voy a buscar la opción Align, o sea, de alineamiento, ¿no? Que está con la letra G, ¿no? Con mayúscula de color azulito. Entonces indico G. Primero tienes que seleccionar a cuál quieres alinear, ¿no? Primero, a esta distancia se van a alinear las dos cotas que seleccionen. Estas dos, le doy Enter y se alinean. ¿Está bien? Por ejemplo, voy a borrar esta de aquí del medio. Voy a mover esta cota. Este lado. Está. Y voy a trazar un alineamiento nuevamente. ¿Está, no? Y lo coloco. Acá. Y como están superpuestos el alineamiento, me va a dar otras opciones. Dice mover. Entonces lo que va a hacer el alineamiento existente lo va a mover seguro más arriba, ¿no? Pico y lo mueve más arriba. Le doy control Z. A ver qué otra opción va a haber. Pico. Pico encima. Como están superpuestos, dice break up. O sea, este 20 lo va a partir en 2, ¿no? Le digo que parta y está 10, 10, ¿no? ¿Qué otra opción? A ver, control Z. Pico. Llevo. Reemplaza. Entonces, solo va a acotar ese 10 y el 20 lo va a desaparecer, ¿no? Ahí está. Entonces, es así, ¿no? Que hace el acotado. Otra cosa que podemos ver es en este nuevo AutoCAD 2016 es que podemos alinear todo al mismo tiempo, ¿no? Por ejemplo, vamos a acotar aquí con el modo antiguo, entre dos puntos. Está. Ya. Por ejemplo, yo quisiera mover todo este acotado hacia el lado derecho. Entonces selecciono todo, me ubico en uno de los cuadraditos azules del acotado y selecciono Stretch Dimension Group. O sea, voy a mover todo en grupo, ¿no? ¿Hacia dónde? Vamos hacia este. Hacia este lado, hasta acá. Le doy clic. Y ya se movió todo en conjunto. Cosa que más antes no se podía hacer. Ahora digamos, yo quisiera continuar el acotado desde aquí. Pico. Continúe. ¿Sí? Selecciono. Y continúo acotando. De ese modo. Entonces, como ve, esta herramienta nos permite hacer muchas cosas. Entonces, le dejo a criterio de ustedes para que lo puedan dar un mejor uso en su trabajo de acotado. La otra novedad es con referente al centro geométrico como referencia. Por ejemplo, si yo quisiera chapar el centro geométrico del círculo, siempre teníamos como center, ¿no? Al toque.
Pero yo quisiera chafar el centro geométrico de este polígono, de 5 lados, o de este hexágono, o de un rectángulo, o de cualquier otra figura geométrica, ¿no? Entonces, aquí me voy al Snap, clic derecho, le digo, obviamente Snap Settings, y aquí hay una opción que dice centro geométrico, Geometry Center, ¿no? Lo activo, ok, y ahora quiero dibujar una línea, por ejemplo, ¿no? Me va a chapar de frente el centro geométrico, ¿no? ¿Vale? Está ahí. Entonces siempre me va a chapar el centro geométrico de estas figuras. Está. Entonces, de manera rápida, ¿no? Siempre me va a buscar dar el centro geométrico de estas figuras, ¿no? A veces, muchas veces, se nos hacía un mundo para ubicar el centro geométrico de nuestras figuras geométricas. Por ejemplo, aquí me voy a Not Home. Voy a chapar una nueva capa de trabajo. Y le digo Line. Ya puedo unir todos los centros geométricos. Antes de eso, voy a borrar ya estas linitas. Porque si no, va a tomar el endpoint. Entonces, ahora sí, nuevamente, L, sino de polígono. Me va a chapar puro centros geométricos, ¿no? Con un asterisco aparece el centro, ¿eh? Y otro símbolo, ¿no? Está bien. Me acerco. Entonces, el centro geométrico de cualquier figura geométrica cerrada, ¿no? Está. Está. Entonces, esa es otra de las novedades de la AutoCAD 2016. Bueno, con respecto a las nubes de revisión, nos vamos aquí, Annotate, Markup, Revisión Cloud, ¿no? Teníamos tres tipos: el rectangular, que básicamente le decimos la letra A de longitud de arco, para definir nuestra longitud de arco, que varíe de 3 como mínimo a 6 como máximo. Y le damos, ¿no? De donde a donde queremos que se haga esa nube, ¿no? El otro es el poligonal. Indicas, ¿no? De donde a donde quieres que se haga la nube de revisión. Entonces puedes dibujar un polígono a tu criterio. Por ejemplo, yo estoy dibujando este polígono. ¿Está? Le doy C de Close y lo va a cerrar. Ahí está. O el otro, que es a mano alzada, freehand. Entonces, pico de donde quiero empezar, hago el recorrido con mi cursor por donde quiero que dibuje la nube y al toque, ¿no? Y se va a cerrar cuando llegue al punto de donde inicie, automáticamente, ¿no? Pero una de las novedades, por ejemplo, voy a borrar este de acá, es la siguiente, ¿no? Voy a dibujar una polilínea. A mi criterio, lo dibujo, ¿no? Y voy a dibujar un círculo también. También a mi criterio. Entonces, digamos, yo quisiera hacer una nube de revisión. Lo puedo hacer mediante estos objetos. Entonces me voy aquí a Markup, App, Revisión, la nube, y le digo la opción Object. Dice selecciona objeto, por ejemplo este círculo. Reverse dirección, le digo no, se va a mantener tal como está. Nuevamente, me voy al comando, selecciono objeto, nuevamente digo Object, selecciono esta poligonal que acabo de dibujar. Reverse dirección, le digo sí, y las curvas de la nube va a ser hacia afuera, ¿no? Ahí está, cambia el sentido. Entonces, ese es con respecto a las nubes de revisión. Ahora, marco de texto. Por ejemplo, aquí yo voy a poner un texto, múltiple texto. Hay que dibujarlo acá. Ahí está. Hay que ponerle su tamaño de texto. Vamos a decir que sea 16. Entonces pongo, por ejemplo, Lenin,
abajo uni-gs. Y bueno, cierre. Aquí está, ¿no?, el texto, lo puedo ampliar. Ahora, clic derecho, le digo Properties. Y aquí, donde dice Text Frame, dice no, le digo sí. Y automáticamente se genera su marco, su marquito. Lo puedo ampliar, disminuir este marco. Lo voy a ampliar y le voy a agregar un poco más de texto. No, AutoCAD 2016. Está salteando. Pues, estiro un poco más y ahí está. Nuestro texto con un marco, lo que anteriormente no se tenía. Bueno, y la última novedad es con el tema de floteo. Escribo plot, floteo en PDF, ¿no? Entonces aquí tengo, por ejemplo, para exportar al PDF. Este es de modo general. Y tiene sus opciones, ¿no? PDF option. Por ejemplo, este es a nivel de píxel. En modo general tiene esas medidas. Y aquí, por ejemplo, nos tiene para ver si se superponen o no se superponen las líneas. En este caso, por ejemplo, lines over right se están superponiendo, o sea, un color solo va a salir en el floteo. Y lines merged es que quiere decir que se van a combinar, ¿no? Mira, amarillo con el magenta va a salir un rojo, cian con el magenta va a salir un azul, ¿no? Entonces se combina. Entonces ustedes elijan, ¿no?, cómo quieren que salga su exportación al PDF. Aquí en data, si quieren que se incluya la información por capas, si quieres que se incluyan los hipervínculos, si quieres que se incluyan las marcas de borrador. Y bueno, si quieres capturar el fondo del dibujo en PDF. Ok, cerramos. Por ejemplo, hay otra opción, dice AutoCAD PDF. Este es para alta definición, seguro tiene mayor pixeleado. A ver, tiene un mayor pixeleado y las opciones que hemos hablado. A ver, el AutoCAD PDF Small File, o sea, mediana calidad, entonces baja. ¿Okay? Y tenemos el AutoCAD PDF para el tema de la web y para los móviles, ¿no? También tiene sus características. ¿Okay? Entonces, eso es las novedades que se tendría con respecto al AutoCAD 2016.